Esta es nuestra imagen del día. El cartel del Golfo volvió a mostrar su peligrosidad al abatir en una operación antiextorsión al comandante del Gaula, componente policía en el Cesar. La acción se desarrollaba con el objetivo de evitar el pago de una gruesa suma de dinero, producto de esa actividad ilícita. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook y Twitter estamos como @lasnoticiasdetelecaribe630. Aquí están nuestros titulares. En operación antiextorsión, muere comandante del Gaula en zona rural de Valledupar. El mayor Carlos Hurtado estaba casado con una oficial de la institución. Uno de los extorsionistas fue abatido. En su poder se hallaron un revólver, 18 municiones y 2 granadas de fragmentación. En la región Caribe, la extorsión es un mal no controlado. Defensores de derechos humanos se ratifican en denuncias de la existencia de un plan de bandas criminales para ocupar cargos de elección popular en la ciudad. Designan a 3 fiscales para recolección de pruebas en investigación por tragedia en Blas de Lezo, en Cartagena. Ingeniero patólogo de la construcción, Rodrigo Gras, denuncia que en el edificio Blas de Lezo removieron las evidencias. Policía desmantela banda de secuestradores, integrada por jóvenes estudiantes estrato 6 en Riohacha. Más de 9.500 motos inmovilizadas por violación a normas de tránsito en el primer trimestre de este año en Barranquilla. 650 de estas motos corresponden a conductores en estado de embriaguez. El lanzador cartagenero Dayan Díaz es el número 4 de nuestros peloteros en llegar a la Gran Carpa. El baranuero Faru promociona la versión champeta de la canción Así Fue de Juan Gabriel. Ya nos vemos. Damos inicio a nuestro informativo. Mucha atención, que en un operativo anti-extorsión en zona rural de Valledupar muere el comandante del grupo Gaula de la policía en el Cesar. A solo 4 kilómetros de este sitio fue impactado por un disparo de arma de fuego el mayor Carlos Hurtado. El oficial fue trasladado hasta una clínica de Valledupar donde falleció. En momentos en que pretendían dar captura a un presunto extorsionista quien venía exigiendo el pago producto de una extorsión a un ganadero de la región, los integrantes del grupo Gaula de la policía Cesar se presentó un cruce de disparos, resultando herido el mayor de la institución, Luis Hurtado, comandante del grupo antiextorsión en el departamento del Cesar, quien fue remitido hasta una clínica de Valledupar donde falleció minutos más tarde. Hurtado llevaba más de 20 años en la institución y 2 en este departamento. El oficial, la mayoría de su tiempo en la policía, había estado en el mismo cargo. En el momento en que se está realizando esta actividad hay un intercambio de disparos, resulta herido el mayor Carlos Hurtado, quien es el comandante del Gaula del departamento de policía Cesar. Se traslada a la clínica Erasmus en Valledupar y mientras se le está prestando la asistencia médica, lamentablemente fallece. De la misma forma, el oficial confirmó la muerte del presunto extorsionista, a quien se le encontró un arma de fuego, 2 granadas y munición. Según la policía, esta persona era un delincuente común. La información que tenemos por el momento, ya que desde ayer se estaba trabajando en esta actividad, ya que un comerciante, un ganadero más bien, se ha acercado a la policía a denunciar un caso de extorsión, es que se trata de un delincuente quien actuaba solo, lo que conocemos como delincuencia común. En Río Seco, con la cámara de Duván Martínez, Ramón Meneses, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Gracias, Ramón. Mire, y a propósito de la muerte del comandante del Gaula en el Cesar, en medio de una operación anti-extorsión, un informe de la policía indica que este flagelo aumentó en un 12% en el último año y varias de estas extorsiones se le atribuyen al Clan del Golfo. La muerte del mayor de la policía, Carlos Hurtado, comandante del Gaula en el Cesar, en una operación antiextorsión a manos de alias Chango Uoto, integrante de la banda delincuencial del Clan del Golfo, quien sería el encargado de realizar las extorsiones y homicidios en el sur del Cesar y Cúcuta, evidencian el control de esta organización delictiva en toda esta zona de la región Caribe y en gran parte del país. Según informes de inteligencia, la estructura criminal del Clan del Golfo, antes conocido como los Urabeños,
siguen afectando a ganaderos, comerciantes e industriales de la zona. Los departamentos más afectados siguen siendo el Magdalena, Sucre, Cesar, Córdoba y Atlántico. En el caso particular del Cesar, los municipios de Bosconia, Codazzi, El Copey y la misma capital, Valledupar, se han convertido en territorios de mayor influencia extorsiva por parte de esa estructura criminal. Según las autoridades de la policía, desde la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, se han registrado la mayoría de llamadas extorsivas que realizan a comerciantes no solo de Valledupar, sino de toda la zona. Esta situación fue denunciada también por la Cámara de Comercio de Valledupar, quien reveló los resultados de un estudio de percepción ciudadana que indica que por lo menos 3.300 empresarios de la ciudad han sido víctimas de extorsión o han tenido que pagar algún tipo de vacuna. El mismo informe indica que otro 30% ha preferido cerrar sus negocios o irse del departamento. Hace un año exactamente, el flagelo de la extorsión presentó un incremento del 12%, el más alto en 5 años, hecho que encendió las alarmas de las autoridades, quien adelantan todo un plan para lograr la desarticulación de estas bandas de extorsionistas, que hoy cobra la vida de un oficial de este departamento. Defensores de derechos humanos ratifican su denuncia de la existencia de un plan de bandas criminales de apoderarse de la ciudad de Barranquilla a través de cargos de elección popular. El defensor de derechos humanos en el Atlántico, Juan David Ortega, ratificó el informe de inteligencia que revela la existencia de un plan ejecutado por bandas criminales que delinquen en Barranquilla y su área metropolitana y que busca ocupar los diferentes cargos de elección popular de la ciudad. La misma estrategia que, según el defensor, utilizaron los paramilitares en un pasado reciente, que consistía en impulsar e imponer candidatos a cargos de elección popular a fin de obtener y preservar el control en las instancias de decisiones y delinquir con total impunidad. La estrategia es la misma. Claro que en las regiones se ve con mucha más rudeza porque necesitan poder controlar espacios donde les permitan actuar con visos de legalidad para poder lavar los ingresos que se obtienen a través del narcotráfico y de otras actividades como la extorsión. Ortega aseguró que esta lucha territorial de las bandas criminales por la ciudad, que fue confirmada por el comando de la policía, ratifica las denuncias de la penetración de estos grupos neoparamilitares que buscan apoderarse de la ciudad por su ubicación geoestratégica para el negocio de la droga y el tráfico de armas. Estas bandas criminales empiezan a obtener réditos no solo económicos sino políticos, posicionar personas que sean favorables a los intereses que manejan de acuerdo al territorio o a la localidad donde se encuentren. Paralelo a esas denuncias, se conoce el informe revelado por el CINEP, el Programa por la Paz del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política, que reveló que, contrario a lo dicho por los organismos de seguridad del Estado, los paramilitares sí existen. El informe indica que el año pasado más de 550 personas fueron víctimas de grupos paramilitares y otras 823 fueron afectados por factores armados, conocidos como bandas criminales. Asimismo, el CINEP revela su preocupación por el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de los grupos paramilitares contra líderes sociales y de restitución de tierras, situación que atribuyen a violencia política. Gracias, Jason. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica. Y gracias a Valorcom, ya se están instalando las lámparas en el Boulevard de la 58. Con esto contribuimos a la seguridad de la comunidad en general. Villa Olímpica, kilómetro 3, Vía Galapa, teléfono 382-3155, 314-782-0938. Bien, y vamos a Cartagena. La Fiscalía General de la Nación designó 3 fiscales especializados para dirigir la recolección de pruebas que permitan establecer quiénes son los responsables de la muerte de 21 obreros tras el colapso de una edificación en el barrio Blas de Lezo. 3 fiscales especializados trabajan en la recopilación de pruebas para establecer responsabilidades en el colapso del edificio portal de Blas de Lezo 2 que dejó 21 obreros muertos y otros 22 con fracturas en diferentes partes del cuerpo. Un fiscal que va a manejar la parte de fraude procesal y falsedad, un fiscal de homicidio
y un fiscal que va a manejar los eventuales delitos en que haya podido incurrir la administración pública. La directora de Fiscalía Seccional Bolívar advirtió a quienes piden celeridad en las investigaciones que este es un caso técnico, el cual requiere reunir minuciosamente las pruebas para emitir las respectivas órdenes de captura. Lamentablemente, estas investigaciones requieren tiempo. Entonces, para poder imputar un delito, otro delito, necesitamos tener las pruebas, absolutamente todas. El caso está priorizado y se espera en el menor tiempo posible establecer quiénes tendrán que responder penal y disciplinariamente por las víctimas que dejó el desplome del edificio que sin licencia se construía en la tercera etapa del barrio Blas de Lezo en Cartagena. JJ Verbel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y tras lo sucedido con el desplome del edificio en construcción en Cartagena, el patólogo de la misma, Rodrigo Gras, se trasladó hasta el lugar de los hechos y denunció que todas las evidencias para adelantar la respectiva investigación fueron removidas. Al tiempo que la Fiscalía está en búsqueda de las pruebas para conocer las causas reales del desplome de un edificio en construcción que cobró la vida de 21 personas en Cartagena, el patólogo de la construcción, Rodrigo Gras, quien se trasladó hasta el lugar de la tragedia, señaló que en la zona no quedan evidencias porque estas fueron removidas. Me quedé asombrado porque no hay ni una sola evidencia del edificio. Ni una columna, ni una viga, no hay absolutamente nada, solo dejaron, como lo ven las imágenes, una cruz de madera y la imagen de una virgen. Y no entiendo cómo las entidades investigativas como la Fiscalía podrán tomar o hacer su respectiva investigación porque no hay evidencia. Asimismo, el patólogo denunció que en la zona se encuentran edificaciones con condiciones similares a las del caído edificio en el barrio Blas de Lezo y además hizo un llamado a las autoridades. Estoy pidiendo, por favor, a las entidades de control, de planeación, a las entidades que tienen que encargarse de controlar estas edificaciones, que revisen estas edificaciones que están adelantándose. Y tuve la oportunidad de hacer un recorrido por varias calles alrededor y resulta que encontré que hay otras edificaciones que se están adelantando con las mismas características estructurales, o sea, con muchas deficiencias en el cumplimiento de la norma sismorresistente. El experto indicó que es necesario que en estas construcciones haya una vigilancia inmediata para que no se repitan casos como los de Blas de Lezo. Cabe resaltar que en diferentes ocasiones el patólogo Rodrigo Gras ha denunciado que en las nuevas construcciones no existe una vigilancia en la calidad de los materiales utilizados. Bien, y en La Guajira reportaron la captura de presuntos integrantes de una banda de secuestradores. Esta estaba conformada por jóvenes cuyas edades no superan los 25 años de edad. Según la Policía Nacional, la organización delincuencial era conocida como los universitarios, ya que algunos de sus miembros estudiaban en reconocidas universidades de la costa atlántica. En rueda de prensa, el comando de policía del departamento informó de la captura de una presunta banda de secuestradores que operaba en el departamento de La Guajira. De acuerdo con el reporte, los jóvenes fueron detenidos en flagrancia. Se obtiene en el momento en que van a realizar este hecho la captura de cuatro personas que se movilizaron en un vehículo de placas venezolanas. Allí encontramos dos personas que ya tenían la orden de captura por este delito, más otras dos personas que iban a participar en este hecho. A estos se les encuentra tres armas de fuego, se les encuentran elementos como tapabocas, cintas y otros elementos que iban a ser utilizados para intimidar y para reducir a la persona que iban a secuestrar. Al cierre de la edición, los detenidos serán escuchados por un juez de control y garantías que les resolvería su situación jurídica. La información de Terrihuacha, con Yuri Reales Magdalena, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Durante el primer trimestre del presente año se han presentado 9.424 inmovilizaciones a motocicletas. Para el mismo periodo del año pasado se registraron 7.410. Ante estas cifras, el secretario de Movilidad Distrital, Fernando Isaza, indicó que se registró un aumento del 27%.
En Barranquilla es evidente que a diario son inmovilizados cientos de motocicletas. Según el secretario de Movilidad, Fernando Isaza, esto se debe a un aumento de los operativos para vigilar la seguridad de los conductores y peatones y así evitar accidentes. Durante este primer trimestre del año, a comparación del año anterior, se presentó un aumento del 27% en motocicletas inmovilizadas por infringir las normas de tránsito. En el primer cuatrimestre de enero a abril, 9.424 motocicletas han sido inmovilizadas por incumplir las normas de tránsito y transporte, con un crecimiento del 27%. Dentro de las infracciones más cometidas por los motociclistas está conducir sin licencia. En lo que va del 2017 se han presentado 8.000 casos, es decir, un aumento del 18% a comparación del año anterior. Y por conducir en estado de alcoholemia se han impuesto 658 infracciones, un 46% más al año anterior. Alrededor de 44.000 infracciones se han colocado por medio de la Policía de Tránsito a aquellos conductores de motocicleta que incumplen las normas de tránsito y de transporte. Antes de salir de sus casas, antes de tomar el celular, tomen los elementos de seguridad, como son los cascos y el chaleco. Y adicional, el siguiente paso es tener toda la documentación al día. Asimismo, el funcionario envió recomendaciones a los motociclistas para que siempre porten la documentación reglamentaria y los elementos de seguridad. Analice esto. Respecto al Código de Policía, la Corte Constitucional ha fallado 7 veces modificando algunos artículos que considera podrían vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, más allá, un experto analiza que la Corte debería tomar una decisión estructural. 6 son los puntos que ha modificado o tumbado la Corte Constitucional con respecto al nuevo Código de Policía. Pero según el análisis de este constitucionalista, la Corte realmente no ha actuado profundizando en sus fallos, actuando como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su ejemplo más claro es respecto al ingreso de los policías a su residencia. Aquí el ejemplo. ¿Qué dijo la Corte? Debe haber un control posterior. ¿Qué significa este procedimiento? Que cuando la autoridad de policía entre a la vivienda, ahí la Corte estableció un criterio que se llama la imperiosa necesidad, pero ese concepto o esa categoría imperiosa necesidad puede ser reinterpretada o interpretada por diversos agentes, en este caso los actores de este código. Entonces yo pienso que se deja ahí un margen de acción muy discrecional. ¿Qué dice la Corte? Debe haber un control posterior. ¿Qué pienso yo? Considero que ese control no debió ser posterior, sino un control previo. Porque entonces dice control posterior a través de la autoridad judicial. Entonces es la autoridad judicial que después va a mirar si ese procedimiento policivo administrativo configuró las garantías fundamentales, no se violó el debido proceso, etcétera, etcétera. 35 han sido las demandas revisadas por la Corte. A 28 artículos del Código que regulaban el derecho a reunión y a las manifestaciones públicas, se les modificó su alcance. El traslado de ciudadanos alterados, el ingreso a vivienda sin orden judicial, el traslado de habitantes de la calle, el desalojo de vendedores y las medidas por daño ambiental han sido modificadas con pinza por la Corte, pero faltan más demandas por revisar. La Corte lo está mirando como artículo por artículo, o sea, no ha tomado como una decisión estructural. Aún hay mucha tela por cortar en las altas cortes y los ciudadanos esperan que los fallos sean más claros y tengan en cuenta los derechos fundamentales. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y habitantes del barrio La Paz y 19 sectores más amenazan con cerrar la vía que de Santa Marta conduce al aeropuerto por retrasos en obras del centro de salud, donde convergen 19 barrios del suroriente de la ciudad. 19 barrios del suroriente de la ciudad de Santa Marta convergen en la asistencia en salud en este lugar que lleva 2 años de atraso en la terminación de la construcción. La comunidad amenaza con tomarse la troncal del Caribe. Nosotros ya exigimos que nos terminen esta obra, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir poniendo enfermos, muertos aquí? El visto bueno del Ministerio de Protección Social sería la causa del atraso de la obra. El alcalde pidió una semana para reiniciarlo. Esta es una obra con un retraso y tiene explicaciones. La ES que lo contrató se quedó sin caja. Como se quedó sin caja, no los pudo terminar. Lo retomó la alcaldía, ajustó los diseños, hizo la licitación y adjudicó. Tenemos un compromiso. Esta obra se va a entregar en 7 meses. Junior Beltrán Rodríguez, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Gracias, Junior, desde Santa Marta. Un nuevo caso de sicariato se registró en las últimas horas en el barrio El Bosque, al suroccidente de la ciudad de Barranquilla. El hecho es materia de investigación por parte de la policía.
Sin pistas de los móviles y autores están las autoridades de policía judicial tras el asesinato de un hombre en el barrio El Bosque en horas de la tarde de hoy. El hecho ocurrió en la calle 76 con carrera 77, a pocas cuadras de la cárcel del Bosque. Según testigos, la víctima venía siendo perseguida por dos sujetos a bordo de una motocicleta y al ser alcanzado por ellos, el parrillero desenfundó el arma y le propinó 5 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, el cual habría causado la muerte de manera inmediata. Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de esta persona, cuyo cuerpo permanece en las instalaciones de medicina legal. En otros hechos que son materia de investigación, la policía realizó el levantamiento de cadáver de un hombre de 27 años de edad, identificado como Ibrahim Jesús Ochoa Corpas, conocido como el venezolano, quien fue víctima de un atentado sicarial el día anterior en el sector del corregimiento de la playa. De acuerdo a las primeras indagaciones de la policía, el venezolano se dedicaba como mototaxista y había tomado una carrera a una mujer que le pidió que la llevara hasta el sector de La Cangrejera, donde fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta quienes le dispararon en varias ocasiones. Ochoa Corpa fue trasladado al Hospital Barranquilla, donde falleció en horas de la mañana de hoy. Y las autoridades están tras la pista de una reclusa de la cárcel El Buen Pastor que se fugó el día anterior. La mujer identificada como Jessica Lopera Bolívar fue condenada el año pasado al ser señalada de haber asesinado a su novio. Según la información oficial, la mujer de 25 años habría vencido la reja de la celda donde estaba recluida y se escapó del centro de rehabilitación en la madrugada del jueves. La policía adelanta un plan de búsqueda para dar con el paradero de esta mujer. Hasta el momento, las directivas de la cárcel no se han pronunciado. Y la policía incautó medicamentos de uso institucional adulterados que eran comercializados en Sincelejo. Esta es la información. Los medicamentos eran comercializados ilegalmente. Así lo informó la policía luego de un allanamiento en el que encontraron los productos farmacéuticos adulterados y de uso institucional. Desde 200 millones de pesos entre estos medicamentos podemos determinar que falsificaban, vendían o expendían ilegalmente aspirinas, cajas de Lomotil, Buscapina, Apronax, Novalgina y otros elementos. En el operativo, 3 hombres y una mujer fueron capturados. En este momento fueron capturados ahí puestos a disposición por el delito de explotación comercial, enajenación ilegal de medicamentos y corrupción del medicamento, producto médico y material profiláctico. Según la policía, se trata de una banda que no es de Sincelejo, dedicada a comercializar medicamentos en varias ciudades del país. Bien, Pili, llegó la hora que a todos nos encanta. Es hora de saludar a toda nuestra teleaudiencia que está allí conectaditos al Facebook. Ellos para el día de hoy son Mafe Beltrán, que está de cumpleaños, Ada Páez, Osvaldo Redondo, Esperanza Lozano, Alberto Quintana, Felipe Atencio y Alicia Ospina. Usted tiene más, Pili. Y saludos internacionales. Gustavo Herrera está en Maracaibo, Luis de la Rosa, también está José Barrios en Campo de la Cruz, Alba Nancy, Luz Montaño, Rosiris Barraza, está la familia Ospino Rodríguez en Sabana Larga y también está Eva de la Hoz desde Santa Marta, todos ellos conectados a través de nuestra página de Facebook. Entonces vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más. No te puedes perder la venta de Bodega Cannon con motivo del Día de la Madre. Compra tu regalo con anticipación este sábado 6 y domingo 7 de mayo. Estamos ubicados en la carrera 4, número 30-365, Barrio Universal. Aceptamos tarjetas débito y crédito. ¡Te esperamos! Vive el mes de las madres con Supergiros. Gánate espectaculares premios que Supergiros tiene para ti. Adquiere cualquiera de nuestros productos, apuestas igual o superior a 2,000 pesos. Revisa tu formulario y si dice ganaste, reclama bonos de spa y peluquería en el mes de mayo. Consiente a mamá con Supergiros. Aplica condiciones y restricciones. Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular, descargando la aplicación Fuller App y enviando tu hoja de vida a emprendimiento@agenciafuller.com. Tendrás información que necesitas. Somos Agencia Fuller. En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo. Olímpica,
Nos interesa que vivas mejor. Siempre. No te puedes perder la venta de Bodega Cannon con motivo del Día de la Madre. Compra tu regalo con anticipación. Este sábado 6 y domingo 7 de mayo. Estamos ubicados en la carrera 4, número 30-365, Barrio Universal. Aceptamos tarjetas débito y crédito. Te esperamos. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El relevista Dayan Díaz fue subido hoy al primer equipo de los Astros de Houston, eso es en las Grandes Ligas. El cartagenero es el cuarto colombiano que este año hacen parte de la Gran Carpa. Colombia amaneció hoy con un pelotero más en el béisbol de las Grandes Ligas. El relevista cartagenero Dayan Díaz fue llamado a la Gran Carpa por el equipo Astros de Houston, líder de la división oeste de la Liga Nacional, con 19 victorias y 10 derrotas. La máquina, como es apodado el potente lanzador, tuvo un brillante desempeño en el pasado Clásico Mundial con Colombia y en AAA registra un partido ganado. Esta será la segunda vez en las mayores para el cartagenero, pues ya en 2016 había estado con los Rojos de Cincinnati. Díaz firmó contrato de AAA a inicios de ese año con Fresno Grizzlies, tuvo un averaje de 2.19 lanzando en 9 partidos y ponchó a 15. Dayan, de 28 años, es el cuarto colombiano en la Gran Carpa al lado de José Quintana, Julio Terán y José Torres. Y este domingo el Junior estará visitando a Independiente Santa Fe en uno de los 5 juegos que aún le resta al equipo barranquillero para terminar este desastroso semestre. Junior visita a la Independiente Santa Fe este domingo en el Estadio El Campín de Bogotá. Los rojiblancos, 17º con 14 puntos, se juegan ante los Cardenales, más que cualquier otra cosa, su dignidad y honor. Priorizamos ahora es la institución, nosotros tenemos que levantar esto por el club. Este es un club grande que no tiene que estar en la posición que está y los jugadores somos los encargados de levantarlo. El cuadro barranquillero deberá encarar los 5 juegos que le restan con la principal misión de evitar más vergüenzas a sus hinchas y maquillar un poco la pésima campaña de la que ha sido protagonista este primer semestre. La llegada de Julio Comesaña en reemplazo de Alberto Gamero le ha significado a los tiburones en la liga 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. El cantante baranuero Faru llegó a las noticias promocionando la versión champeta de la canción Así Fue de Juan Gabriel. Luego de participar en realities de televisión, el artista de champeta urbana Faru promociona la nueva versión de la canción Así Fue, pasándola de la ranchera a la champeta. Es una canción romántica que hizo éxito Juan Gabriel, una canción que quisimos traerla en versión champeta urbana, una canción que siempre me gustó. Y nada, le metí toda mi experiencia, toda mi interpretación y todo mi amor a esa canción. Una versión muy juvenil, una versión que pues se puede bailar, se puede dedicar. Y pues tiene una parte de letra que se la compuse yo, dice que le compuse otra parte de la letra, que es la parte más champetúa. Faru se lanza como solista después de hacer parte de orquestas como La Nómina del Pin. Su pasión por la música lo hace un artista único. El baranuero ha logrado conquistar a los seguidores del género urbano. Barranquilla se ha convertido en pionero de profesionales en salud. Es por eso que las universidades apuestan por mejorar las especializaciones. En el desarrollo del marco estratégico de la salud y como instrumento para profesionales y ciudadanos beneficiados de este sistema, Barranquilla será la ciudad pionera en recibir a través de la Universidad Libre de Barranquilla la especialidad en ortopedia y traumatología, además de contar con una nueva especialización en derecho médico. Fortalecer particularmente a los médicos en cuanto al conocimiento que deben tener frente a la responsabilidad en el ejercicio de su profesión. En la forma como la Universidad Libre
sigue contribuyendo en la formación de profesionales en la ciudad de Barranquilla. Ambos estudios fortalecerán el sistema de salud colombiano. Tratar los índices de accidentalidad tan altos y es una necesidad también Barranquilla como capital de la costa. Cumplir con un fin social como es el preparar los profesionales adecuados para que la sociedad tenga una respuesta adecuada en un momento adecuado. Este fin de semana llega la Feria Mara a Barranquilla con motivo del Mes de las Madres. Con motivo de celebración del Mes de las Madres, llega a Barranquilla la tercera versión de la Feria Mara, donde se podrá encontrar el regalo perfecto para esta fecha especial. Un evento en donde encontrarán moda, gastronomía, música en vivo, regalitos varios, que es un plan más para toda la familia. La feria se llevará a cabo este sábado 6 y domingo 7 de mayo, donde encontrarás una variedad en productos. Artesanías, accesorios, joyas, accesorios en cuero, ropa, calzado, ropa deportiva, ropa de playa, van a encontrar de todo en la feria. En el marco del evento se contará con 30 diseñadoras, mujeres emprendedoras, que imponen el sello personal de sus creaciones. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olvide nuestra cita el lunes a las 6:30. Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad. Hasta entonces.